tú no me has dicho que el sueño tuyo algún día es tener un caballo de paso fino. Funcional mayor de 101 años, 101 meses, perdón, chico. Señoras y señores, en el quinto lugar, director de Roma. En el cuarto lugar, intercambio. En el tercer lugar, Asturcón del Camino. En el segundo lugar, Zeus de LM. Y en el primer lugar, y al parecer para favorito de la audiencia, Virtual de Oro, un hijo de maraquero de Vitral L, del Vitral La Rosa en Ilusión AF, criador Alberto Fontela.
propietario José Pérez, montador Melvin Coronado, primer lugar para Virtual de Oro. Esta es la competencia de caballos de paso fino funcional mayor de 101 meses. Y de verdad que ha dado excelente competencia, muchas sorpresas. Definitivamente ha sido electrizante, la emoción se siente en el aire, se respira la emoción. La calidad de todos estos caballos pues tienen sus fans, ¿no? Que lo viven victoriando y lo viven ovacionando en todo el trayecto de esta clase. Pero como decimos, cada caballo tiene su día y en el día de hoy estaba mejor Virtual de Oro. Le tocaba Virtual y no fue tan virtual. Sí, sí. Le damos las felicitaciones a su propietario, el señor José Pérez, y a Melvin Coronado, su montador, su conductor, una excelente participación. Definitivamente. Como podemos ver, Alberto, las gradas se volvieron a llenar. Seguro, es que la pasión, eso no, yo te lo dije, no, es que no van a abandonar. Todo el mundo se movió por un momentáneamente pero, de las gradas. Pero no todos. Ahí había, por ejemplo, familias. La señora con los dos niños bajo un paraguas y bajo el aguacero, y un señor mayor bajo una pequeña capa y no se movían de la pista. Excelente. Y señores, no se muevan, no lo cambien. Es el momento de hacer todos los movimientos que tengan que hacer en este instante, porque falta el plato fuerte. Se fija de los campeonatos. Falta el campeonato del día. Y Venimos con la competencia de potros adiestrados, ¿no? Competencia de potros adiestrados, luego vamos a los campeonatos. Exactamente. A paso firme y seguro, la ruta de guía ecuestre sigue. Nos vemos en una nueva edición que les traerá la ruta de guía ecuestre internacional.